Pues, compañeros, gracias por esta reunión que nos permite, pues, de alguna manera decirnos los sentimientos que se fueron generando durante toda esta legislatura. Suscribo todas y cada una de las palabras que han hecho los que me han antecedido en el uso de la voz. Realmente esta fue una comisión en donde poco importaron los colores y siempre antepusimos nuestros deseos de sacar adelante los cambios que el país necesita. Desgraciadamente, como dice Roque, la pandemia nos sorprendió. Nadie estábamos preparados en el mundo para un acontecimiento como este. Pero yo creo que eso fue lo que nos hizo también dar lo mejor de nosotros mismos. Me refiero, por ejemplo, a esta aplicación por la cual nos estamos comunicando ahora. Esto fue las cosas buenas que la pandemia nos dejó, nos obligó a que nos aplicáramos. Y desde el punto de vista personal, yo les quiero decir que en la pandemia fue cuando más fui más productivo, porque me enfoqué más, estuve más concentrado. Los viajes que nos obligaba a hacer, las reuniones, pues no se dieron. Entonces, fue cuando yo más productivo fui. Yo creo que esas son unas experiencias que hay que valorarlas. Me queda nada más hablar con todos ustedes sobre el agradecimiento. El agradecimiento es una virtud que poco se está cultivando en los tiempos actuales. Se da de manera espontánea, se puede dar precisamente porque algo nos pareció o se realizó algo a nuestro favor que nos benefició, y ahí agradecemos. Pero lo más importante, creo yo, es que el agradecimiento sea un estilo de vida, y entonces ya no se vuelve ningún conflicto el agradecer. Y así me quiero referir a ustedes, compañeros. De verdad, fue un gran honor compartir con ustedes esta legislatura. Aprendí mucho. Fue una experiencia de vida maravillosa. Yo creo que hay que felicitarnos, y yo quiero hacer puntualizaciones muy específicas para nuestro compañero presidente, el expresidente Eduardo Ron, que hizo un magnífico trabajo, para el actual presidente Luis Enrique Vargas Díaz, para el licenciado Toño Domínguez, que siempre estuvo presente de todas nuestras necesidades y nos estuvo apoyando en todo lo que requiriéramos. No quiero omitir el trabajo que hizo el diputado Efraín Rocha con respecto a la apicultura. Creo que fue uno de los logros que tuvimos en esta comisión de ganadería. Todo mi agradecimiento para ustedes, mis bendiciones, y yo estoy seguro que desde donde nos toque estar de aquí en adelante, seguiremos construyendo el país que todos queremos, por lo que todos hemos estado luchando, algunos por muchos años, otros por unos pocos menos, pero el objetivo ha sido el mismo. Queremos un nuevo país, queremos un país sin corrupción, un país en donde los recursos se destinen realmente a donde deben destinarse y que no haya los desvíos que había en los regímenes anteriores. De verdad, muchas gracias, y que Dios los bendiga, los llenos de bendiciones y mis mejores vibras. A la compañera Carmen Mora, que va a asumir una responsabilidad muy importante, el mejor de los éxitos, y a todos ustedes, compañeros. Sabemos que nadie nos va a detener, porque vamos a seguir trabajando desde donde nos toque, desde nuestras trincheras. Un abrazo para todos y repito mi agradecimiento. Que Dios los bendiga.